Tentadora, sí, esa imagen, ¿no? A esta hora y a cualquier hora, un poco lo decía Fer también. Se viene la fiesta nacional del cubanito en Bahía Blanca, ojo, porque es una posibilidad. Sí, para llegar a ser fiesta nacional tienen que pasar unos cuantos años, pero sí, ya se está pensando directamente en llevar a cabo la fiesta del cubanito. Esto tiene una explicación. Todo surgió a partir, primero, de una iniciativa en redes sociales, pero que tuvo mucha repercusión. Sí, mucha gente fanática de este producto, del cubanito, que más allá de que no es una invención puramente bahiense, tiene el sello de nuestra ciudad y nos identifica a todos los bahienses. Por eso algunos piensan en ir un pasito más allá y, ¿por qué no?, darle motivo también a un motor de desarrollo turístico y económico. Hay un desarrollo económico muy importante en base al consumo de cubanitos en nuestra ciudad. Si vos salís por cualquier paseo público y vas a encontrar un carrito con cubanitos, claro está, hay fábricas que se dedican a elaborarlo. Sí, hay hace tiempo. Más de 50 carritos. Por ende, hay más de 50 familias que viven de la venta de los cubanitos en Bahía Blanca. Por eso no es un dato menor. La gran cantidad de carritos de cubanitos y demás hace que tenga un arraigo muy particular en Bahía Blanca. Sí, y hay mucha variedad también, ¿no? Cada vez hay más opciones, hay nuevos gustos, más allá del clásico que tenemos de fondo, que es con dulce de leche. Sí, mí, hay muchísimas, sí, sin muchísima bañar, opción, sin nada, sí, sencillito así. El clásico, pero hay muchas opciones porque ha crecido mucho el consumo y es una actividad que se mantiene con el paso de los años. Hay una fecha que ya está prevista por el municipio o que se está pensando y que es el 12 de marzo. La fiesta del cubanito, la primera fiesta del cubanito sería el 12 de marzo del año que viene. ¿Por qué se elige esa fiesta? ¿Por qué se elige esa fecha tan particular? Porque es 12 de marzo, por algo en especial, ¿no? Porque es la fecha en la cual llegó el primer cubanitero a Bahía Blanca, que es Octavio Fuentes, un hombre que no era de Bahía Blanca, que tampoco inventó el cubanito, pero fue el que lo trajo a nuestra ciudad. Y a partir de esa llegada del cubanito, iba con su carrito, lo vendía fuera de las escuelas y empezó a generarse ese movimiento que hizo que hoy se volviera algo muy tradicional para nuestra ciudad. Quien estuvo detrás en parte de esta iniciativa que ahora ha tomado muchísima forma, incluso hay autoridades municipales que ya están interviniendo en esta posibilidad, es Leonardo Valente, conocido desarrollador de tecnologías aquí en Bahía Blanca, también en su momento fue candidato a intendente y está muy metido en el mundo de las redes sociales y recogió un poco esa sensación que hay en la gente de la necesidad de tener una fiesta propia que sea la fiesta del cubanito, ¿no? ¿Por qué Bahía Blanca tiene que tener la fiesta del cubanito? Así lo explica. Si bien Bahía tiene un montón de características positivas y muchos lugares del resto del país nos reconocen, no teníamos una comida típica o no, por lo menos no la teníamos reconocida. Y tal vez uno pensaba siempre en buscar un plato, una comida, y no sabíamos que nuestro postre, que es el cubanito, tiene la difusión que tiene por la cantidad de carritos que tenemos en relación a los habitantes, la historia, la cultura. Y bueno, lo que empezó, no te digo como una broma, pero como una cuestión de color, a medida que uno se iba comunicando, un montón de gente también se identificaba con esto de el favorito mío es aquel, el favorito mío es tal, me gusta tal o cual gusto. Y de pronto nos encontramos con que sí, había un elemento que nos unía, que es profundamente antigrieta, la verdad es que no reconoce factores políticos, no reconoce, estamos todos atrás, a todos nos gusta, el cubanito tiene una cultura que también es muy parecida a la del mate, a la del encuentro, a la del compartir, y bueno, esa idea por suerte la tomó la gente de cultura de la municipalidad y yo creo que se van a ir sumando un montón más de sectores para organizar esta fiesta que en algún momento, esto tiene toda una secuencia, se convertirá en provincial y nacional. Y fundamentalmente lo que más queremos que es el campeonato mundial, que eso sí va a ser mundial, el campeonato mundial de cubanitos para elegir al mejor cubanito del mundo en una cantidad de categorías, no solo el tradicional, sino también apuntar a que todo esto, y esto me parece súper importante, genere desarrollo económico. Bueno,
tenemos aquí cerquita en Ingeniero Guay, la fiesta nacional del camarón y el langostino. ¿Por qué no pensar también en una fiesta del cubanito que tanto nos identifica a todos los bahienses? Claro, y que además lo decían, ¿no? Puede generar un desarrollo turístico, movimiento de gente, por todo lo que implica después una fiesta con espectáculo, ¿no? Va más allá con del consumo. Con stands, con emprendedores. Claro. Y la posibilidad también de un desarrollo económico para Bahía Blanca, más allá de que el cubanito es un producto muy instalado en Bahía Blanca y que ya tiene su propio movimiento económico. Pero se puede explotar aún más. Y vamos a meternos de lleno con lo que hay detrás del cubanito, ¿no? Porque todos los consumimos, los conocemos bien, pero ¿cómo se hacen los cubanitos? ¿Cómo viene el movimiento, la actividad? Fer, vamos a conocer un poquito más del mundo detrás de los cubanitos. Bueno, es así que nos venimos hasta una fábrica de cubanitos, una fábrica histórica de este producto. Yo simplemente digo, le pongo todas las fichas, ¿eh? No se ofenda a la gente de Guay, pero a mí no me gusta el pescado ni los mariscos, así que camarón langostino, paso, le pongo todos los números al cubanito. Pero, bueno, la gente está acostumbrada a verlo, a comerlo, pero ¿cómo se hace un cubanito? Bueno, vamos a hablar un poco con los hacedores de una de las fábricas más importantes que tiene la ciudad de este tipo de producto, del cubanito. Jorge Cosio, un gusto, gracias por recibirnos en tu fábrica. Estamos en el corazón de la fábrica, de acá salen los cubanitos. Acá salen los mejores cubanitos, sí. Bueno, ¿cómo se hace un cubanito? ¿Cómo nace? Nace, por ejemplo, entre harina, agua, lecitina y azúcar. Ajá. Sí, sí. Y después lo pasamos a la máquina. Ah, es una fórmula histórica. Sí, 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 sí. Sí. El señor que nos vendió la máquina, lo único que nos pidió, conserven la fórmula, que no hay otra. Hablamos de Octavio Fuentes. Sí, de Octavio Fuentes. Sí, sí. Ese es el señor que hizo todo acá en Bahía. Ahora vamos a ver un homenaje que le han hecho, obviamente, porque es una persona muy importante. O sea, que en base a esa fórmula se comienza la masa. ¿Me repetí los ingredientes? Azúcar, harina, agua y lecitina. Es los principales ingredientes. Una vez que tenés eso es que es pastoso, es líquido. Se hace una crema semilíquida. Y eso va al tanque y después de ahí cae a la máquina. Se inyecta. Mira, vamos a ir hasta ese lugar, vamos a ir hasta la inyectadora y donde se cocina la masa, es así. La masa cae directamente acá, gira con fuego a 150 grados de temperatura y acá se le va dando la fórmula. Una vez que gira completo, llega, sacamos el hojaldre, lo preparamos y automáticamente cae sigue cayendo la masa y sigue girando. O sea, tenés segundos para hacer ese rollito porque se endurece. Sí, tenés segundos para hacer el hojaldre. Ajá. Que el hojaldre viene a ser así. Claro. Por ejemplo, el hojaldre del cubanito es así. O sea, sale un círculo de hojaldre y hay que hacer darle el molde que usted necesita para cucurucho, para cubanito o para tulipas. Y son los tres modelos que hacen. Tres modelos que hacemos, sí, sí. Ajá. Después el caña es un poquito más grande, las cañas, pero es lo mismo que el cubanito, ¿no? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. ¿Y está muy caliente? ¿Cómo es? Se trabaja con guantes. Sí, sí, sí. Esa es la única fórmula. Y después tenemos el cucurucho, que el cucurucho también le da la fórmula acá. Ese es el molde del cucurucho. El cucurucho, sí. Ajá. Bueno, que también es clásico, después lo vamos a mostrar el cucurucho porque... El cucurucho es clásico, también con eso hacemos no solamente la para heladería, sino tenemos para hacer las bandejas de cucurucho, ¿viste? Sí. Jorge, y de acá salen, ustedes obviamente más allá de hacer los rellenos con crema moca, que es el relleno que ustedes hacen. Claro, el que hacemos nosotros, y si no salen vacío, en cajas de 400 unidades para la gente que va a vender en los carritos. Claro, ahí es donde la gente lo rellenan con lo que quieren. Con lo que quieren, con dulce de leche, algunos con otro tipo de cosas. ¿Y el baño, los bañados también? El baño lo hacemos nosotros acá. ¿Lo hacen ustedes acá? Sí, sí. Hay alguna gente que compra, ¿viste? Pero los baña ellos, porque siempre cada uno quiere salir con algo propio, ¿viste? Uh-huh. Entonces ellos los bañan, pero nosotros generalmente largamos bañados. Está. ¿Qué tiene especial Bahía con el cubanito? Contame un poco la historia de Octavio, porque... revisando un poquitito, parece que Bahía Blanca tiene un lugar importante, ¿no? Y por lo menos Octavio lo impuso en la ciudad. Claro, lo impuso. Vino de a poco, vino con otro señor que se llamaba Abadal, se quedó él con la fábrica y así lo trabajó como 40 años el cubanito. Ajá. Y es así que llegó con una fórmula que siempre nos hizo a nosotros que la respetáramos esa fórmula. Es así que usted a cualquier parte llega y lo come el cubanito. Se ha ido a España, se ha ido a todos lados el cubanito. Una vez nosotros estábamos en un carrito en el Paligüe y pasó uno a comprar y pasó a las 3 horas de vuelta y dijo, ¿no? ¿Y los cubanitos? ¿Les pasó a comprar más? Uh-huh. No, dijo, si están en Chile.
pues lo habían tomado el avión y se fueron a Chile. Ya los comieron en Chile, dice. Está. Bueno, vamos a presentar también a Gladys. Sí. Vamos un poquito para allá, que querés, Jorge, así conocemos un poquito más del resto de la fábrica. Gladys, sumate, vení, para que la gente te conozca y contanos también un poquito, yo me voy a cruzar un poco por acá. Sí. Bueno, ¿qué tiene de especial el cubanito? Porque imagino que no tiene que ser duro, pero tampoco blando. O sea, lleva su toque, no su tiempo de cocción. ¿Tiene un secreto? El secreto es la calidad. La calidad de la materia prima. Ahí está el secreto. Nosotros buscamos la mejor harina, buscamos la mejor grasa que hay, que nunca la cambiamos, el mejor cacao importado, no usamos el de acá. Y bueno, entonces ahí está el secreto del cubanito que se lo pone en la boca y se deshace solo. Es como todo, claro. Hay que usar cosas de calidad, claro. y mantenerlo. Mira que el chocolate nosotros lo hemos mantenido, que ahora está a precio de oro, y lo hemos mantenido el nivel del chocolate que compramos y con ese bañamos que no queda en el paladar. No, es una delicia comerse un cubanito de chocolate. Ahí está el secreto, es la calidad y no picotear para nada. ¿Por qué crema moca y no otro relleno? ¿Del original de ustedes? El original de nuestro, ahí también viene lo importante del cacao. El cacao es muy buen cacao, la manteca que usamos es de primera calidad también. Entonces ahí está el secreto de la crema moca, que no... Ahí está. Ahí le ponemos nosotros el... que no es una cosa que es muy empalagosa ni muy cremosa, no, está en su punto. Seguramente. Jorge, ¿cuánto tiempo están funcionando estas máquinas? Que es el corazón de... 6 horas están funcionando. ¿Seis horas? Seis horas, sí. Ajá. Sí, están largando promedio por hora 400 cubanitos. Sí. Importante. ¿Y cuánta gente trabaja? Y acá trabajamos 2 personas, después trabaja mi señora, trabaja mi hijo y después algún muchacho que viene que nos hace los repartos. Sí. O sea, es una pyme familiar, digamos. Familiar, prácticamente. Y nos está yendo dentro de todo bien. No nos podemos quejar. Y por ahí damos una ayudita también a la gente que realmente no puede trabajar. Nosotros también, que son gente mayor, que la gente mayor no encuentra trabajo. Entonces, nosotros siempre le damos acá una manito como para que ellos, para incentivarlos y que, bueno, y que sean útiles también. El tema del cubanito es muy importante porque no solamente trabajamos nosotros el cubanito, hay muchas familias acá en Bahía que vive del cubanito, y no solamente la gente que está directamente con el cubanito, que tiene su carrito, o agrega algún alfajor para poderlo vender con el cubanito, y se hace otra pyme, vive gente, familias enteras vive con esto. ¿Qué piensa esto de, bueno, generar a partir de esto una fiesta provincial, después nacional, que Bahía sea como el eje del cubanito en la Argentina? Es que es muy importante porque usted sabe que el cubanito no se da en otro lugar. Usted va a Córdoba, tienen cubanito, no es lo mismo, va a Buenos Aires, Mar del Plata, no hay cubanito. Y acá, para el sur, se conoce en todos lados el cubanito, pero es porque se hace acá en Bahía. Qué bueno. Espero no haberme robado muchas de las preguntas, compañeros. Si quieren, acá está Jorge y Gladys para conversar con ustedes. Vamos a abrir un poquitito el retorno para que puedan escucharlo. Si quieren preguntar, con gusto los escuchan. Estábamos escuchando ahí y claramente hay todo un movimiento detrás de los cubanitos. Decía recién Jorge que salen 400 cubanitos por hora. Digo, es una producción muy importante, es un consumo muy grande el que hay en Bahía, ¿no? De los cubanitos. Sí, es muy importante. Aparte, no solamente estamos nosotros, hay varias fábricas más que hacen este producto. Entonces, por eso es que hay tantos carritos acá en Bahía. No sé cuántos carritos habrán, pero es impresionante. Y no solamente el cubanito, incluso el cubanito que los que venden churros venden cubanito también. Ni hablar de las playas en el verano. Es un producto que se puede comer en cualquier época del año. Cualquier época del año, sí. Menos el bañado en el verano, pero los comunes sí. Este es un producto que es único. Y acá Bahía, nosotros todos nos va a venir bien que tengamos un día, por lo menos, de los cubaneros. Claro. Sí. Es un día espectacular. La muy buena noticia que nos han dado de la municipalidad. Incluso mañana viene el señor de la municipalidad a hablar con nosotros también. Viene también desde... Sí. Hace una recorrida. Hace una recorrida, sí. Que él quiere enterarse de... qué es lo que hacemos nosotros y a cuánta gente le vendemos, y para hacer una exposición y tener la posibilidad de meter algunos carritos, no sé, seguramente en algún lugar, meterlos a todos juntos para hacer el día, celebrar todos juntos. Mientras tanto, le digo, si el autor me puede llamar, que metí la pata y acabo de cortar el retorno. Si me llama de vuelta, si podemos estar conectados y escucharlos a ustedes. Yo les voy diciendo que acá hay un olorcito a cubanito, a esta masa espectacular, exquisito. ¿Se acostumbraron ustedes a esto? ¿Cómo es vivir con el tema del olor a cubanito y permanentemente con esto?
Sí, con el olor a cubanito. La gana de comer, ¿cómo? Uno, no sé, el que labura en una rotisería, en una panadería, ustedes también son fanáticos de él. Yo siempre pruebo la mercadería para ver que, cómo está, si le falta azúcar, si hay algún... Yo me doy cuenta enseguida en el cubanito, entonces siempre ando probando, viendo. Yo soy la que... Control de calidad. Control de calidad, exacto. Espectacular. Bueno, tengo retorno de vuelta, chicos, así sí. Que alguna otra pregunta, lo tenemos sí. Aquí obviamente a Jorge Aglade disponibles para... bueno, hablar de esta historia, ¿no? Tan particular que estamos descubriendo juntos. No, trasladarle básicamente el tema de los precios, porque digo, estamos hablando de un rubro que tiene mucho movimiento económico y me imagino no pueden escapar de esta crisis económica. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué pasa con los precios, con los aumentos, con los insumos? ¿Se traslada también eso al carrito? ¿Cómo lo llevan? Más nos ha muerto este año nosotros, nos ha atormentado prácticamente los precios. Imagínense que hace, no sé, dos meses pagamos el azúcar a 80 pesos y la pagamos a 200 y pico ahora. ¿Azúcar, harina también? ¿No? Sí, ¿no? La azúcar, harina no aumentó tanto, pero lo que los materiales, los insumos subieron muchísimo. Entonces nos descontrolaron después de la pandemia, tuvo un bajón muy grande y ahora también con el tema de los precios también. O sea que se sintió, de alguna manera, toda esta situación, ¿no? Se sintió muchísimo, se sintió. ¿En la producción o en la venta, digamos? En las dos partes, porque al no tener buena venta, nosotros tampoco podíamos producir mucho. Entonces nos fuimos quedando hasta... Y ahora recién se está levantando un poquito. Bueno, recuerden que hace semanas venimos hablando un poco de la crisis en todos los rubros. Sí. Descubrimos uno nuevo, ¿no? Obviamente hablamos de los alimentos y también aquí, porque se utilizan insumos que están permanentemente aumentando y, bueno, el impacto es innegable, ¿no? Absolutamente, ¿no? Sí, y qué lógico. Importante que vendría bien, ¿no? Esto de la fiesta provincial o local, después con posibilidad de despegar para revalorizar también este producto, ¿no? Y hacer crecer el comercio. Ahora, a ver, si ustedes como especialistas, digo, ¿cómo se entiende que tenga tanto arraigo un producto como el cubanito en una ciudad como Bahía Blanca? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cómo se entiende que haya tanto arraigo de este producto en Bahía Blanca? ¿Qué explicación hay? ¿Por qué pegó tanto el cubanito? No hay explicación, no tenemos explicación. Porque los churros, por ejemplo, hay mucha gente que no los consume, pues son muy buenos, pero no los consumen por el tema de que no son grasosos. En cambio, el cubanito no es grasoso. Uh-huh. El cubanito es una cosa seca, linda, que usted cualquier cosa que le ponga, ya sea hasta dulce de leche o cualquier tipo de dulce casero, le viene bien. ¿Me lo deja mojar en el café? ¿Se puede? Se puede. Yo pienso que debe ser, es porque uno lo sirve en el momento. Es algo en el momento, que la gente eso le gusta, que uno haga el cubanito en el momento. Porque en ningún carrito se tiene una fuente llena y se va enseguida poniendo a la bolsa o donde lo tenga que colocar. Entonces, sí. Eso es lo que la gente le gusta. Es así, yo les confieso, es una tentación, porque mirá que vamos al parque en familia y con torta, con masita, llegamos y, che, y si pedimos cubanito, y bueno, hay que comprar cubanito también, a pesar de que llevamos la torta. Es imposible no comprar un cubanito cuando uno sale a dar una vuelta, así que, bueno, fíjense que evidentemente hay mucho para entender que este es un producto genuino, muy interesante, no solo gusta, sino que ahora tiene este costado interesante de buscarle, ¿no?, la posibilidad de algo turístico que representa la ciudad. Absolutamente, ojalá se pueda dar, ¿no? Para insistimos, para revalorizar también el producto y darle una mano también a toda la cadena de producción y todo lo que se mueve detrás del mundo del cubanito. Muchísimas gracias, Fer, te dejamos, tal vez puedes probar algo por allí. ¿Sí? Tráenos algunos, ¿eh? No vendría más, ¿no? Sí, siempre pedimos alguno como para... No están escuchando. Esperen que les voy a hacer escuchar, para que no quede yo como el banquero. No dijimos pero nada. Pero tú sabes todo, que los periodistas somos una... Todo el mangazo viene de tu parte, quédate tranquilo. Fácil de envenenar, dicen siempre, porque comemos cualquier cosa y lo que nos den. Pero bueno, evidentemente, hay algunos cubanitos para probar. Sí, cómo no. Pues, los muchachos y las chicas están allá de ellos. Bueno, cómo no. Y aprovecho para mandarle saludos a nuestro cliente que siempre están con nosotros. ¿Eh? Bueno, pero una deuda. ¿Me dejan? Mostramos un poquitito la fotito de Octavio. Sí, que nos habíamos comprometido no. Antes de despedirnos, chicos. Ahí va. Uh-huh. Jorge, mirá, ¿por qué esta foto tiene que ver con la historia misma del cubanito en Bahía Blanca? Ahí lo tienen. Con esta imagen nos vamos, si les parece. Gracias a Jorge y a Gladys, un gustazo habernos recibido aquí en su fábrica de cubanitos, aquí en calle Canadá 200. Así que de esta manera nos despedimos, casi un homenaje al hacedor del cubanito aquí en Bahía Blanca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fer, y un saludo para ustedes también aquí. La verdad,
todo lo que hay detrás, sí, ¿no? De este producto, que es una marca registrada, ¿no? Es una marca registrada, lo decíamos, no es un invento bahiense, no, pero tiene un arraigo muy importante. Sí. Y eso hace, Fernando decía, los fines de semana cuando va al parque, todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Hoy es martes. Hoy es martes. No acompañó mucho el clima, estaba fresquito. No. Pero siempre hay demanda, ¿no? Lucho, lo pudiste chequear con tus propias manos, ¿no? Lucho, esto. Compañeros, ¿cómo están? Miren, para que ustedes no se pongan mal, vi que el tema de la imagen, yo ya iba pensando a la tarde cuando estuvimos haciendo la producción de todo este tema y salí, me tocó estar en la calle con las siguientes notas. Lo sacrificaste. Sí. Dije, mis compañeros se van a poner mal, entonces agarré y dije, voy a traer un cubanito. No, este bañado de chocolate. Este es el de los comunes para Delphi que no está dieta. A mí me gusta el común, sin bañar así. Chocolate blanco. Chocolate blanco. Ah, bueno, toda la. Chocolate blanco, así que. Lo muestra, nada más, quedó ahí. No. Después aceptamos al aire. No podemos comer mientras hablamos, no se nos va a entender nada. Vamos a ver, así, no se va a entender. Hay que continuar con el material periodístico. Con Delphi, le voy a dar uno de más a Delphi para Justi y yo me voy a llevar uno para Lupe. Pero bueno. Y además tengo acá los Cuba pesos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nueva moneda. Cuba pesos. Yo te digo que esa cotiza más que el dólar eso. Bueno, hoy por hoy sí, es en uno de los lugares donde se vende cubanitos que, una cuestión de marketing, allí en la esquina de Cuyo y Granadero, Andrés lo que hizo, crear el cubapeso. Vos comprás X cantidad y él te da 20 eso cubapesos. Es un billete, parece un billete real, ¿no? Parece el tamaño real, bueno, la cosa está yéndose por las nubes, ¿eh? Está verdaderamente en lugares impensados. Este es el trabajo entonces de Andrés, de uno de los chicos que vende cubanitos, que es con uno de los que hablamos esta tarde en las calles de Bahía. Bueno, y en contraste, más allá de ser martes, más allá de que quizás la temperatura no era la mejor, la gente igual va a comprar cubanitos, ¿no? Claro, y aparte es una de las cosas que explica uno de los vendedores con los que hablamos, ¿no? Que es Andrés, ahí de la esquina de Cuyo y Granadero, justo está frente al Paseo de la Mujer, o sea, un lugar muy interesante de la ciudad. Dice, ya no es el fin de semana. Ya ahora es la semana. E incluso ya le compiten, creen ellos, obviamente salvando las distancias, pero sí se han metido en el día a día por ejemplo, ir a comprar una factura. Dice, bueno, la gente por ahí dice, no voy a comprar una factura, voy a comprar un cubanito. Y ahí van dividiendo también esas meriendas más potentes que la que uno puede hacer más tranqui, ¿no? Y además con una particularidad, porque antes estaba en el Parque de Mayo o en el Paseo de las Esculturas, en el Paseo de la Mujer, ahora están por todo lado, ¿no? Sí, de hecho hoy estuvimos en dos o tres lugares y van a ver, son diferentes locaciones. Hablamos con este cubanitero que cuenta un poco qué siente sobre esta posibilidad de la fiesta nacional y además con la gente, de la cual hay una muy buena aceptación, les digo, de lo que se pueda llegar a venir, porque como dijo Valente, creo que en este tema no hay grieta, ¿eh? No, la verdad que no. ¿Lo vemos? Dale. Estoy un poco nervioso y esperando a ver qué novedad hay, ¿viste? Y me dijeron que era el 12 de marzo del año que viene, así que bueno, esperando a ver si nos llaman del municipio, a ver qué movida se va a venir. Pero contento y esperando, bueno, mostrarle a la gente nuestro producto. Estamos todos esperándolo allá hace años, el tema de la fiesta, para que haya mucho movimiento en la ciudad. No sé, la gente de Médanos tiene la fiesta del ajo y vos te das cuenta que va mucha gente de la zona y bueno, esperamos lo mismo para nosotros, ¿viste? Creo 2012, lo compramos el carrito, lo empezamos a restaurar y a partir del 2013 arrancamos acá en Cuyo y Granadero, ya hace 9 años, ahora el día de la primavera justo cumplimos 9 años. Nosotros arrancamos trabajando solo el fin de semana y bueno, de a poquito empezamos a meter un día más a la semana y bueno, hoy trabajamos todos los días y ya es algo típico, ¿viste? Que antes capaz que la gente decía, no, vengo a comer un cubanito del finde, ¿viste? No, o sea, o de vez en cuando. Y hoy en día es casi todos los días. Los que vienen, que eran bahienses y vienen de afuera, que están estudiando, trabajando, lo primero que llegan a Bahía es cubanito, ¿viste? Hace un tiempito, como 2 o 3 meses, vino a comprar un muchacho que es brasilero y el fin de semana justamente vino a comprar y me parece que juega al fútbol en Pacífico. Y sí, cuando lo probó la primera vez no lo podía creer, no sabía bien qué era y no, cuando lo probó, bueno, empezó a hacer, viste, venir casi todos los días, ¿viste? ¿Qué salen más? ¿Los comunes, los bañados? Nosotros trabajamos un precio dentro de todo económico, que dentro de todo se llevan los dos por igual.
Pero sí, el cubanito común es el que siempre elige la gente, ¿viste? Bañado es un poquito más caro. El bañado, claro, tiene diferencia. Nosotros trabajamos una diferencia de 100 pesos, que tampoco es mucho, entonces podés elegir entre chocolate blanco o negro. Y... pero bueno, por eso te digo, es depende. Tengo gente que nuestro cubanito lo frisa, porque se pueden frisar, ¿viste? Entonces compran para allá toda la semana. Bueno, tengo una vecina de acá que se lleva de a 2 docenas de cubanitos bañados y durante la semana llevan al trabajo, a la escuela a los chicos, ¿viste? Sí, yo soy de acá y sí, considero que sí, que es algo acá muy típico de Bahía, el cubanito. Claro, aparte, no sé si te ha tocado de tener algún pariente que venga afuera y hacérselo probar y conocerlo. Tal cual, sí. O sea, tengo unos primos que vinieron a estudiar este año justo de San Martín de los Andes y bueno, un poco que les contaba esto de que el cubanito es de acá y lo he traído a que vengan a comprar y todo. Y siempre que salimos a tomar mate, compramos cubanito, obvio, es típico de Bahía. ¿Típico? ¿Sos bahiense vos? De Bahía, sí, sí, sí. Hay gente que no lo conoce y se sorprende, pero bueno, para nosotros es algo tan típico y tan común que es normal y nos sorprende por ahí la gente que no tiene conocimiento de esto. Bueno, que se cree una fiesta nacional está bueno como sentido de pertenencia. Sería muy bueno, sí, obvio. Si nos representa, todo lo que nos represente está perfecto. La última, ¿bañados o comunes? Y ahora estamos llevando bañados. ¿Sabía que se viene la fiesta nacional del cubanito en Bahía Blanca? Sí, lo sabía. ¿Y qué le parece? Perfecto, porque tenemos mucha competencia. Ofrecen cubanitos helados, cubanitos, pero muchísima cantidad. ¿Y este ritual es cada tanto? ¿Cuándo? No, ¿por qué cumplir? Cada tanto. Un gustito, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo lo prefiere? ¿Bañado, dulce de leche, no, común, clásico, digamos? Clásico. Yo soy de Bahía. Y me parece que está bueno. Es una... para arrancar está bueno. Y aparte es algo bien distintivo de Bahía. Vos sos joven, pero sabías que existe hace miles de años, ¿no? Esto. Sí, y no tenía mucha idea, pero sí. Imagino que hasta de una tradición familiar, no sé si en tu familia se consumía. Se consume, sí, en mi familia sí. Siempre que hacemos, vinimos al parque o algo de eso, siempre se consume cubanito, un mate. Yo pido comunes, pero pedí algunos también de chocolate bañado y eso. ¿Sos de comprar seguido? Sí, soy fanática, por eso parezco. Acá te veo que estás acompañada. ¿Quién come más de los dos? Yo, siempre. Así es para promover el tema del comercio, el turismo, lo que sea, sí, está bueno. La pregunta, ¿bañados o comunes? Bañados. Ya que lo vamos a hacer, lo hacemos bien.